Durante periodos de sequía, la selva amazónica podría estar liberando más carbono a la atmósfera que absorbiéndolo, de acuerdo con un artículo publicado en Nature en febrero. La conclusión vino de un equipo liderado por Luciana Vanigatti, coordinadora del Laboratorio de Química Atmosférica en el Instituto de Investigación Nuclear y Energía, en Brasil. Su equipo calculó el balance de carbono en la selva amazónica durante 2010 y 2011. El balance de carbono es la comparación entre el monto de carbono que, en forma de CO2, es emitido y absorbido por la cuenca amazónica. Para este estudio, se recolectaron muestras de aire en cuatro puntos de la Amazonía, basándose en la forma en que el flujo de aire se mueve desde el Océano Atlántico a la cuenca amazónica. A través del análisis de la concentración de CO2 y monóxido de carbono, Gatti se dio cuenta que la data reflejaba todos los procesos de absorción y emisión de estos gases. En 2011, un año bastante húmedo, los incendios que tuvieron lugar en la región liberaron 300 millones de toneladas de carbono a la atmósfera, mientras que el bosque absorbió 250 millones de toneladas. Pero en 2010, el bosque experimentó una intensa sequía. Como resultado, los incendios se incrementaron significativamente, junto con la cantidad de CO2 liberada a la atmósfera. Si esta tendencia continúa, la región podría convertirse en una fuente de emisiones de CO2, acelerando e intensificando el calentamiento global. If the Amazon remove less carbon from the atmosphere, then in the global way, we will have more carbon in the atmosphere. But we are not sure if this represents what happens in every wet year. We need more time to understand. Otro factor importante es la variación en la precipitación. Los investigadores han encontrado que la disponibilidad de agua juega un papel importante en determinar el balance de carbono en la Amazonía. What happened in 2010 is that the forest received a lower amount of water during the wet season, and then during the dry season, the water stress was really very, very intense for the plants, the trees, and then the photosynthesis sometimes stopped. If these dry years, the frequency is coming up, this can mean that Amazonia will contribute less in removing carbon from the atmosphere. Anna Harper, investigadora de la Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad de Exeter en Inglaterra, dice que esta no es la primera vez que una investigación sugiere que años anómalos en clima pueden revertir la absorción de carbono del bosque. Sin embargo, Harper cree que las mediciones realizadas por Gatti responden algunas preguntas sobre el ciclo de carbono, el ritmo de las sequías y el impacto que los incendios tienen en la cantidad de carbono que la selva absorbe. Gatti y su equipo ya han recolectado las muestras de los años 2012 y 2013, pero no han completado aún el análisis. Un esfuerzo de al menos 10 años será necesario para comprender por completo el futuro del balance de carbono en la región.